Got the devil in your eyes. You went and took me, surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, and let's go then. Let's just go and see the world, and just show them what it really means to live like golden. We'll go now, baby, we will go now, they're about to see it shine. Buenos días, noches, tardes o lo que sea, de seguro se preguntarán qué mierda es esto. Bueno, esta es una nueva historia. Sí, sí, hace lo que dirán. Termina una teoría, bla, 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 ya lo sé. Y mi respuesta. Bueno, me vale un carajo. Yo escribo por diversión y porque me relaja de todo el estrés y deja que mi mente viaje a saber a dónde y si ustedes las escuchan es porque les gustan. Además estoy subiendo esta nueva historia porque la tengo escrita por unos meses ya y ahí tengo el capítulo prólogo y el capítulo 1 en mi Wattpad y por el momento estoy haciendo el segundo capítulo. A esta historia ya le tenía una miniatura. Esta miniatura, pero deseché todo el concepto anterior porque era de un Naruto que había matado a Kaguya, Juri Madara, Jubi Bito y Acnología al mismo tiempo mientras que moría por la batalla, pero todo el crédito se le dio a su hermano. Después renacerá en el mundo de DXD con una habilidad llamada Mil Mentes, que es como si Naruto tuviera Mil Miniel en su mente. Después de entrar en la Academia Kuo, empezó a recuperar sus recuerdos y poderes mientras que estaba en un matrimonio con Sona. Este iba a ser un Naruto décimo Sona y solo unas dos mujeres más. Pero deseché esa idea y después de un tiempo se me vino a la mente esta idea cuando estaba escribiendo el capítulo prólogo de Naruto el Gremor y olvidado que tiene un prólogo algo similar pero después del prólogo es una historia distinta. Bueno solo eso quería decir así que sin nada más que decir que empieza esta nueva historia. Chao. Capítulo prólogo. El reinicio de todo. Gorgoteo, gorgoteo. Jaja, ja, qué forma de morir, dijo un joven de pelo rubio, alborotado con tres marcas de bigotes, mientras que tenía un gran agujero atravesando su pecho. Je, je, ja, ja así que todo termina aquí, eh, después de derrotar al dios de los Utsutsukias y me pagan de. Eh. Malditos hijos de sus, pero porque yo que fue lo que hice mal, dijo el joven. Tú no has hecho nada mal, hijo mío, dijo una voz desconocida. ¿quién eres? Dijo el joven mientras vomitaba sangre. Yo hijo mío soy Arceus, uno de los creadores del multiverso, dijo el Dios Supremo. P, Pe, pero como que tu hijo, dijo el joven con confusión. Bueno, yo fui el que te creo, aunque naciste como un humano, tú no lo eres, tú eres un mitad Pokémon mitad humano, dijo Arceus. Pero al parecer ya no tienes tu parte humana, dijo Arceus. Jeje cuando derrote a Kaguya ella trató de controlar mi cuerpo, pero Agorono me entregó todo su poder, dijo el joven. Después decidí derrotar a todos los Utsutsuki hasta el dios y las bestias divinas, dijo el joven. O oh, has derrotado a los Pokémon legendarios, dijo Arceus con sorpresa. Jeje -ge, los derrote con mis poderes sellados, dijo el joven, mientras quedaba una media sonrisa pero vomitó más sangre. Ya veo pero me pregunto cómo te han derrotado, dijo Arceus con curiosidad. Ese maldito sello del Shinigami cuando me arrancaron a esa puta de mí, la mitad de mi poder fue arrebatado, dijo el joven. Ya veo, dijo Arceus, bueno no puedo dejar que mi hijo muera así que te daré una nueva oportunidad. Reiniciaré todo el planeta Tierra hasta el punto donde tú y tus supuestos hermanos nacieron pero tú serás el único que tendrás tus recuerdos, pero también separaré tu alma en dos, y mandaré una parte de tu alma a la dimensión que está conectada con esta también los dioses creados por mí serán mandados en esa dimensión, dijo Arceus. La parte de tu alma que se quedará aquí todavía tendrá todos los poderes que tienes ahora, pero tendrás más poderes porque despertaré tu parte Pokémon, pero la parte que mandaré a la otra dimensión no tendrá tus poderes, pero sí si va a tener la energía de ese mundo dándole nuevos poderes, dijo Arceus. Pe pero po porque yo dijo al joven en un susurro, mientras que sentía sus párpados pesados porque tú eres mi creación mientras que los humanos aparecieron evolucionaron de los simios tú fuiste diferente porque yo te creé a mi semejanza. Y no puedo dejar que mi hijo sea lastimado por unos míseros humanos dijo Arceus. Y tú como mi hijo te entregaré el fruto del árbol Shinjut, hijo Arceus, pero cómo harás eso dijo el joven. Cuando reinicie todo técnicamente todos, ellos morirán y toda esa sangre de millones de humanos será suficiente para crear un fruto divino aún más fuerte que el de esa Otsutsuki Kaguya consumió, dijo Arceus. Bueno, cuando comienza este reinicio de mundo, dijo el joven mientras que escupía sangre. Bueno, eso lo podemos empezar ahora mismo, dijo Arceus. Cierto, tus recuerdos, serán sellados hasta que te comas el fruto que tendré preparado para ti, dijo Arceus. Eh, pero como estás seguro que me comeré el fruto, ¿qué tal si alguien más se lo come? dijo el joven. Bueno, eso es porque la fruta va a estar ligada a tu alma para que aparezca en un tiempo de tu vida al azar, dijo Arceus. Bueno, está bien, dijo el joven mientras que este joven cerró sus ojos por completo mientras que en su rostro estaba una sonrisa y su cuerpo desapareció en partículas de color plateadas. Bueno, es hora que el planeta tenga un nuevo comienzo, dijo Arceus. Espero que algo interesante pase en esta nueva oportunidad, dijo Arceus. Yo como el dios Arceus reiniciaré todas las cosas vivientes en el planeta Tierra, dijo el gran Arceus. Mientras que un gran árbol apareció en el centro de las cinco naciones, Shinobi, el verdadero héroe del mundo Shinobi, había sido asesinado por sus propios amigos y familia y engañado por su novia Yasaka Otsutsuki, la gran Kyubino Kitsune. Y así sin que lo supieran la gran profecía había cambiado dando un total 180. El hijo del creador ha caído, el balance ha sido rompido y la ira del renacido han despertado. Mientras que todos en las grandes naciones elementales están en fiesta y la razón. Bueno, un día había pasado desde que la cuarta guerra Shinobi había pasado y con eso también vino el asesinato del supuesto demonio o también conocido como Usumaki Naruto. Todos celebran, pero de la nada un gran árbol salió disparado del suelo mientras que llegaba hasta los cielos. Todos los shinobis se alarmaron por ver al gran dios árbol Shinju, pero no pudieron hacer nada porque muchos lazos se lanzaron hacia el cuerpo de todas las personas, encerrándolos en un, un tipo cascarón mientras que todo el planeta empezó a brillar en una luz intensa mientras que libraba mucho poder. Fin de prólogo.